Buenos días, jóvenes. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva unidad de contenido que vamos a estar analizando en este semestre. Va a ser la unidad de contenido de Química 2. Y el primer tema es el de cálculos en reacciones químicas. Pero para poder comprender o abordar este tema, primero debemos de conocer qué es una reacción química y también qué es una ecuación química. Bueno, una reacción química es un proceso mediante el cual unas sustancias, a las cuales llamamos reactivos o reactantes, también así se le denomina, se transforman en otras, en otros productos de la reacción química, por la reorganización de los átomos que forman las moléculas nuevas. Para esto, para que esto suceda, pues se tienen que romper los enlaces en las moléculas originales y se forman nuevos enlaces, ¿no? Esto pues ocurre constantemente, ¿no?, a nuestro alrededor, y podemos visualizar o ver estas reacciones químicas a través de las manifestaciones o de lo que ocurre cuando sucede una o se lleva a cabo una reacción química. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo una reacción química puede haber un cambio de color, ¿sí?, en las sustancias, un desprendimiento de gas, puede haber una formación de un precipitado, o bien cambios de energía, de temperatura, aparición de luz, por ejemplo, ¿sí?, o que produzca calor o que se enfríe la sustancia, ¿sale? Entonces, todas esas son manifestaciones de una reacción química. Ahora, para representar de manera gráfica o escrita una reacción química, se utilizan las ecuaciones químicas. Una ecuación es la representación simbólica y abreviada de una reacción química, es decir, es escribir o representar mediante símbolos, números, palabras, una reacción química. Eso es una ecuación química. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Una ecuación química está formada por dos partes. Primero tenemos de un lado a los reactivos y de la otra parte o del otro lado a los productos, y estos están divididos o separados por una flecha, ¿sí? Entonces, los reactivos están del lado izquierdo y los productos del lado derecho, ¿sí? Es lo que se produce, digamos. Y pues nos encontramos a las sustancias o compuestos que están reaccionando, los reactivos, ¿no?, en este caso. Y del lado, después de la flecha, los productos, es decir, lo que se produjo a partir de esta reacción química. Como ustedes pueden ver, de un lado tenemos unas sustancias que del lado de los reactivos, ¿no?, y del lado de los productos, estas sustancias se transformaron, ¿sí? Pero algo importante es que se mantienen siempre en las mismas proporciones. Si se fijan, aquí tenemos al hidrógeno y aquí también lo tenemos. Tenemos al cloro y aquí también lo tenemos. Es decir, que estas sustancias no se pierden, se mantienen constantes, ¿sí? Pero se reacomodan, digámoslo así, ¿no?, o cambian su posición. Pero siempre debemos de tener en cuenta que en una reacción química siempre vamos a mantener la misma cantidad de átomos de cada sustancia, ¿no? Algo que también encontramos en las ecuaciones químicas son los subíndices, son estos numeritos, aquí lo podemos ver, están indicados con verde, estos números que van abajo de los símbolos de los elementos químicos, y nos indican cuántos átomos de cada elemento están presentes en esa sustancia y en la ecuación, ¿no? Otro número que encontramos son los coeficientes. Estos nos indican no solamente el número de átomos, sino de moléculas presentes en la reacción química. En rojo encontramos los estados de agregación. Esto no siempre se escribe en las ecuaciones químicas, pero sí nos ayuda a comprender mejor la ecuación. En este caso, por ejemplo, tenemos una letra S, significa que este compuesto es un sólido, ¿sí? O aquí en este caso una L significa que es un líquido. A veces encontramos una G que significa que está en estado gaseoso, ¿no? ¿Sale? Y bueno, la adición, o en este caso el signo de más, significa que estas sustancias están reaccionando entre sí, que esta está reaccionando con esta. La flecha nos indica lo que se produce, ¿no? Es decir, que estas dos sustancias reaccionan y producen estas otras dos, ¿no? Y a veces encontramos otros símbolos, que se está precipitando la sustancia, que se produce calor, etcétera, ¿no? Pero digamos, los componentes esenciales de una ecuación química son estos que ya hemos analizado, ¿sí? Ahora bien, hay varios tipos de reacciones químicas.
Son cuatro principalmente. La primera es de síntesis, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que varias sustancias, aquí tenemos un ejemplo de dos sustancias o elementos puede ser, se están combinando, ¿sí? Y van a producir una sustancia más compleja. Es decir, que a partir de dos compuestos, en este caso de dos moléculas que reaccionan entre sí, obtenemos solo una. Por eso se llama de síntesis, porque se unen. Se juntan, digamos, se sintetizan estas dos sustancias. Otro tipo de reacciones químicas son las de descomposición, que sería lo inverso a lo que ya vimos de síntesis. Tenemos un compuesto, uno solo, que reacciona y que se divide en dos, en este caso en dos sustancias, ¿no? Por eso se llama de descomposición. Si una sustancia compleja se transforma en otros elementos o compuestos de estructura más simple. El otro tipo de reacción química, de reacciones químicas, es el de sustitución o de desplazamiento. En este caso, lo que tenemos es que un elemento va a ocupar el lugar de otro, ¿sí? En un compuesto. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí a un compuesto formado por el cobre y el cloro, ¿sí? Y aquí tenemos a un elemento libre que es el zinc. Entonces, lo que sucede es que el zinc va a ocupar el espacio o el lugar del cobre acompañando al cloro. Y el cloro pues va a quedar libre, ¿no? Entonces, por eso se llama de sustitución o de desplazamiento, porque un elemento desplaza o sustituye a otro en un compuesto, ¿sí? Si se fijan aquí, tenemos al cloro, al cobre acompañado del cloro, y aquí, pues, el que acompaña al cloro es el zinc, ¿sí? Y ya no el cobre, el cobre quedó libre. Fue sustituido o desplazado por el zinc. Ese es el tercer tipo de reacción química, y el cuarto se llama de intercambio o también de doble desplazamiento o de doble sustitución, porque aquí lo que sucede es que tenemos a dos, a dos compuestos y dos, cada uno va a reemplazar al otro elemento, digamos, del compuesto que le acompaña, ¿no? Con el que reacciona. Aquí, por ejemplo, tenemos al sodio con el cloro y a la plata con el nitrógeno y el oxígeno. Entonces, lo que sucede es que el sodio va a pasar a ocupar el lugar de la plata y este otro elemento va a acompañar al cloro. Entonces solamente se intercambiaron, ¿sí? Cambiaron sus posiciones. Por eso se llama de doble sustitución o de intercambio o de doble desplazamiento. Ese es el cuarto tipo de reacción química. Hasta ahorita esto es lo que vamos a analizar. En la guía vienen estos ejercicios. Tenemos dos actividades que van a llevar a cabo. La primera es que tenemos acá diferentes ecuaciones químicas. De las siguientes reacciones, identifica y escribe en la línea correspondiente el tipo de reacción a la que pertenece. Es decir, si es una reacción de síntesis, de doble sustitución o doble desplazamiento, de desplazamiento simple o de descomposición. O sea, de estas cuatro tipos de reacciones químicas, únicamente lo que van a ustedes a escribir aquí en las líneas es, van a ver la ecuación y van a escribir si la reacción química es de síntesis, de doble desplazamiento, de descomposición simple o de descomposición. ¿Vale? Entonces, perdón, de desplazamiento simple o de descomposición. Entonces, únicamente vean la ecuación y ustedes determinen qué tipo de reacciones y la van a escribir acá. Por ejemplo, ¿no? Yo veo que aquí hay dos compuestos, dos elementos que se juntan. Bueno, voy a ver qué tipo de reacciones y la voy a escribir acá, ¿sale? Solamente eso en el primer ejercicio. Y en la segunda actividad, escribe las ecuaciones químicas correspondientes a cada una de las reacciones químicas enunciadas. Además, escribe el nombre del tipo de reacción a la que pertenece. Vamos a ver aquí un ejemplo de lo que van a hacer. Aquí se está mencionando, dice, se están enunciando unas reacciones químicas. Dice que aquí reacciona el sodio con el oxígeno. Y se produce óxido de sodio. Entonces, lo que yo voy a hacer en el ejercicio es escribir la ecuación. Entonces, voy a buscar el símbolo del sodio, voy a buscar el símbolo o la fórmula del oxígeno, en este caso es molecular, y voy a escribir lo que se produce, que en este caso es el óxido de sodio. Y voy a escribir qué tipo de reacción es, en este caso, pues en este ejemplo es de síntesis. ¿Sí? Entonces, lo mismo para estos
seis ejercicios. Aquí están los enunciados, aquí ya me está diciendo qué está reaccionando y qué se produce. Entonces yo voy a escribir la fórmula o el símbolo de estos elementos y lo que se está produciendo. En este caso, hidruro de calcio. Voy a buscar la fórmula del hidruro de calcio y la voy a escribir. Y luego voy a escribir qué tipo de reacción es esta, ¿vale? Si es de síntesis, de sustitución, de descomposición, ¿sale? Entonces, para los seis enunciados voy a escribir los símbolos o la ecuación química. ¿Y qué tipo de reacción es? Solamente es eso. Entonces, son dos ejercicios para esta semana, dos actividades. Todo esto que les estoy mencionando, les voy a compartir las diapositivas, pero además vienen aquí en la guía, ¿sí? En la guía que ya se les hizo llegar de manera electrónica, viene el tema, ¿sí? Reacciones químicas, cómo se escriben las ecuaciones químicas, ejemplos, los símbolos que ya vimos, y bueno, toda esta información que ya les expliqué, los tipos de reacciones químicas, aquí ya vienen también los cuatro tipos de reacciones químicas y estos ejercicios que ya les estoy compartiendo. Entonces, repasen igual, vean el video, repasen este tema también aquí en la guía. Les voy a compartir también la guía, bueno, las páginas nada más que corresponden a esta actividad. Y lo que van a hacer es resolverlo en su cuaderno o pueden imprimir estas hojas si gustan, si no en el cuaderno las hacen, las copian y las hacen en el cuaderno, le toman foto y lo suben igual a Classroom, a la plataforma. ¿Vale? Si tienen alguna duda, pues igual voy a estar atendiéndolos o a sus órdenes por medio de WhatsApp. ¿Vale? Gracias.